Presidenta, es momento, y me dicen si ya estamos conectados con nuestra próxima invitada, de hablar de lo que ocurrió esta tarde. Desde el Congreso han presentado una moción de interpelación en contra de la ministra de Cultura, hablamos de la señora Leslie Urteaga, que tenemos en imágenes. ¿Por qué presentan esta interpelación, nueva interpelación contra un ministro del gobierno, Dina Boluarte? Por los problemas ocurridos en la venta de entradas a Machu Picchu, ¿eh? Atención con eso. Recordemos que hubo toda una controversia porque 1000 entradas, por lo menos, se vendían de manera física en las instalaciones justamente de Machu Picchu, donde se venden las entradas. Sin embargo, ya se había anunciado desde hace algunos meses que estas entradas a Machu Picchu se iban a realizar de manera virtual. Y justamente el sábado por la mañana, la ministra de Cultura junto al ministro de Comercio Exterior y Turismo lanzaron la nueva página web donde se podían adquirir las entradas a Machu Picchu. Desde las 3 de la tarde del sábado entró en operaciones. Y lo que anunciaron no solo fue eso, sino que iban a seguir vendiéndose 1000 entradas en las mismas instalaciones de Machu Picchu, pero a través de este aplicativo, sino de manera física, no se iba a realizar. Es decir, si tú tenías un viaje de manera improvisada a Machu Picchu y allá querías conseguir tu entrada, tú preguntabas, ¿hay disponibilidad? Y si había, te la comprabas ahí mismo, pero de manera virtual. Y si no, con anticipación para la fecha, el día, la hora, a través de la página web, en cualquier fecha, ¿no? A cualquier hora también. Este lanzamiento lo hicieron el sábado. Habían protestas ya en Machu Picchu, Santiago. Eso, porque hoy tenemos imágenes, sí, de unas protestas ocurridas hoy en la ciudad del Cusco, porque las autoridades de Aguascalientes están presentando una demanda de amparo en contra de esta decisión de vender las entradas a través de internet, que es lo que se hace en muchas partes del mundo, que es lo que se hace en muchos países que tienen el patrimonio monumental que tenemos nosotros, el patrimonio arqueológico. En realidad, y ahí ves la crítica, ¿a quién hacen la crítica? A la empresa privada que vende las entradas, Joy Nas. Demanda de amparo de por medio. Esto podría convertirse en un conflicto que termine afectando el flujo de turistas a Machu Picchu, así que ojo con eso. Y sobre ello ya han interpuesto una interpelación en contra de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Ahora, pero ojo, el sábado, en una conferencia de prensa, ella, entre otras cosas, lo que dice es que esta empresa, Joy Nas, la que están reclamando ahí los ciudadanos en Machu Picchu, lo que decía la ministra era que la empresa se había comprometido y lo había firmado en el contrato a no cobrar por dar la plataforma de venta de entradas y no cobrar por un periodo de tiempo que la estaba donando. ¿Por qué? Porque a través de Joy Nas, de esta empresa, también se compran entradas para otros lugares históricos, para otros monumentos históricos a nivel nacional del país, para los museos que hay en varias ciudades del país, también se compran a través de esta plataforma. Ahora, dame el ejemplo también, Santiago, de, por ejemplo, claro, cuando quieres ir a Europa y quieres visitar Versalles, quieres visitar el Vaticano o quieres visitar en Grecia también, el Museo Romano, todo se compra por internet. Y eso es lo que ella argumentaba que tenía que impulsarse. ¿Para qué? Para que los turistas puedan hacer la adquisición por internet. No, claro, y definitivamente algunos consideran que está mal dar este paso hacia la digitalización de las entradas de Machu Picchu. En Cusco se manejan versiones de la privatización de Machu Picchu, nada más alejado de la realidad. Claro. Estamos hablando del sistema para vender las entradas, que sea ordenado, que sea prolijo, que no genere una permanencia innecesaria en Aguascalientes, porque tenías a los turistas reclamando y diciendo, no hay boletos, me dicen que no hay boletos para que me quede 5 o 6 noches en Aguascalientes y termine gastando mi dinero acá. Turismo a la mala. Pero hablemos ahora de